Muchas veces sueñas, no quieres oírte.
Muy buenas noches, señoras y señores, alumnos, familiares, amigos de esta empresa que ya llevo ya 2 años y medio, la Escuela Agraria de Panadería, Bollería y Pastelería de Francisco Socorro. Gracias a todos ustedes por asistir a este acto, un acto, como ya todos ustedes saben, es la entrega de diplomas de los cursos 38 y 39. Prácticamente en 2 años y medio no ha habido un lugar para el descanso. Prácticamente ha sido ininterrumpido mes tras mes. Eso es la demanda que hay también, una amplia demanda, y por eso no se ha cogido por parte del director gerente, don Francisco Socorro, pues no ha cogido vacaciones, así que ya le llegará el turno. En la noche de hoy, antes que dar comienzo, antes lo hice también en nombre de Paco Socorro, también lo hago ahora, gracias también a Brisa, a la Tinso, al amigo Alberto, a Belén y a Loli, que nos ha acompañado y nos ha hecho pasar un ratito agradable, y después al finalizar el acto también, mientras ustedes degustan los productos, también podemos escuchar música. Ya paso, para no perder más tiempo, paso ya a presentarle las personas que en la noche de hoy van a hacer también la entrega de diplomas de este curso 38 y 39. Concretamente, comienzo de derecha a izquierda, don Antonio Rivero, que se dedica a productos de pastelería, aceite de moldeante, productos para la pastelería y para la panadería que tiene su industria en el polígono industrial de Arinaga. Continúa don Ignacio Marín, que también es un hombre que tiene la industria en el polígono de Arinaga, maquinaria de hostelería, reparación de hornos, etcétera, todo relacionado con el tema de la pastelería, bollería y panadería. Continuamos con Geray Socorro, este es un novelero. Ya lo habrán visto en la televisión canaria, que se mete en todos los rincones y en todos los sitios, eso, a novelería. Bueno, es amigo también de don Francisco Socorro, amigo de este quien les habla, y también, por supuesto, está aquí hoy también por primera vez para hacer entrega de diploma. Continúa don José Rodríguez Suárez, no me equivoco, don José Rodríguez Suárez, Pepe el de la Rosa, popular, conocido, y como siempre, amigo desde que Paco era un niño pequeñito. Él precisamente ha continuado a lo largo de su vida siendo amigo de Paco Socorro, que también es de ahí, de la zona de Las Rosas. Continuamos con esta señorita que nos acompaña hoy, después de 39 cursos, y tiene la suerte de estar con nosotros aquí hoy para hacer esta entrega de diploma, que por cierto, hay que decir que también tanto de Agüimes como de Vecindario Santa Lucía han participado a lo largo de 39 años, pues muchísimos alumnos de esa zona de Santa Lucía. Bueno, pues ella, concretamente, es Mira Alduán, es la consejera de Desarrollo Económico y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Santa Lucía. También gracias, hasta aquí hoy por primera vez, y cosa que en nombre de Paco le agradecemos. Continuamos con don Rafael Caballero Lozano, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio. Lleva también las áreas de presidencia, también lleva transporte, entre otras muchas áreas. También lleva recursos humanos, que es muy importante en cualquier ayuntamiento. Y continuamos. Le sigue pues el amigo en la tarea de los medios de comunicación hace ya muchos años, ahora ya es cargo público, Raúl Martel, del Ayuntamiento de la Villa de Agüime. Raúl Martel, que lleva las áreas de comercio, también tiene algo que ver en parte este trabajo aquí que se lleva a cabo en esta escuela, comercio, industria y también desarrollo local y turismo del Ayuntamiento de la Villa de Agüime. Bueno, pues ya una vez hecho toda la presencia, no voy a tardar más, no voy a ser pesado, y voy a darle la palabra ya al director de esta escuela
Gran Canaria de formación, a don Francisco Socorro. Muchas gracias. Bueno, quitamos un año, porque dice 2 años y medio y yo voy por 3 años y medio. Es que no te acuerdas, la memoria te está fallando. Bueno, en primer lugar, dar las gracias, concejales, amigos, medios de comunicación, alumnos, exalumnos, padres. Muy importante cada vez que nos sentimos un poco arropados, muy importante. La verdad que es bonito soñar, esto lo soñaba y el sueño algunas veces se hace realidad, pero no pensaba 39 meses consecutivos dando cursos, ilusionando muchísimas personas y lo más importante, la cantidad de personas que están trabajando gracias a este curso. Pero detrás de Paco Socorro hay muchísima gente colaborando, medios de comunicación, hay empresarios colaborando con materias primas, hay personas que se ofrecen arreglar la máquina y gratuitamente arreglan la máquina, hay una cantidad de personas que están colaborando, Pepín Pulido en el primer momento, este canal en el primer momento, Radio Carrizal, todo es una cantidad de personas que están colaborando en este curso. No es fácil, no es fácil. Este alumno, hoy hay un alumno aquí que ha estado colaborando, que hizo el curso hace más de 1 año y medio, siempre colaborando desinteresadamente porque este curso no da para nada. Reconozco que es un curso que es muy... hay mucha exigencia. Yo pienso que algunas veces demasiado. Son 3 semanas y en 3 semanas ellos lo saben que es muy tenso, muy tenso, muy tenso. Pero es por el bien de ellos, por el bien. ¿Sabes? Yo podría pasar la tarde, divertirme, los divertimos, decimos un chiste, los reímos, pero hay momentos muy duros. ¿Por qué? Porque la imagen de esta escuela tiene que ser muy importante. Tiene que llegar, cuando se defiende un diploma no es para decir, yo le digo, lo tiene en la pared, eso no vale para nada. Quiero decir que cuando una persona sale de aquí y va a una empresa, que sepa lo que es la harina, para que se emplee aquella harina, porque trabajamos todo con productos de materias primas naturales y fórmulas tradicionales. Por eso soy exigente, es la imagen. No decir nada, allí me dieron un diploma. No, no es fácil que te dé un diploma. Por eso es la exigencia que se da desde el primer minuto de cada día hasta que terminamos. He tenido la suerte que he tenido un grupo de gente en este curso muy importante. Y la suerte más grande también que hemos tenido el alumno más joven de toda la historia de los 39 cursos. Eso ha sido un éxito que yo cuando me empezó el primer día, dije, este no aguanta la carrera. Pero resulta que le da un ejemplo a más de 4 de los que estamos aquí dentro. Incluso las preguntas. Hacía preguntas que llevaba camino. No es normal. Hay personas que hacen preguntas que no tiene uno se la contesta, ¿no? Pero este llevaba una base. Y no hace en una edad de esas tener una base tan importante. Hemos pasado momentos divertidos, momentos de todo. Y por todo el trabajo este, por el bien de la formación. Quiero agradecer también públicamente a los medios, al Servicio Agrario de Empleo, tanto de Ingenio, Santa Lucía, Más Paloma, y solamente por dejarme colocar los carteles. La escuela está homologada, soy docente profesional, no tengo problema ninguno. También te doy las gracias a los ayuntamientos de Santa Lucía, a UIME, Ingenio, también por estar siempre dispuesto para cualquier cosa, cualquier tema que yo tenga, no tengo inconveniente de ninguna clase. Todo es por la formación, por intentar de formar personas. Estamos a falta de formación, a muchas falta de formación. Tenemos que pensar, yo se lo digo durante el curso, tenemos que pensar que estamos en una isla donde hay mucho turismo, donde hay salida. Esto es un curso que tiene mucha salida. Lo que pasa es que vivimos algunas veces muy cómodo, tengo que decirlo, vivimos muy cómodo y todo cuesta un sacrificio. Yo esta noche le voy a contar de personas el sacrificio que ha hecho para venir a hacer este curso, después de terminar un puesto de trabajo de montones de horas, tirarse montones de horas en una carretera para venir a ese curso. Esas son las personas que algunas veces van subiendo, esas son las personas que no necesitan, siempre tienen un puesto de trabajo, esas son las personas. Pero con comodidad, nada de nada. Y se lo digo durante el curso. No vale nada tener un papel ahí en eso. Solamente darle las gracias a ustedes y ahora vamos a empezar ya a la entrega de los diplomas. Gracias.
agradecería, antes se me olvidó, pero bueno, el ARSEM municipal, agradecer también a los medios de comunicación, a este canal Televisión, que es el consorcio sur de aquí de la isla de Gran Canaria, desde Barsequillo hasta San Bartolomé de Tirajana, y también al amigo Manolo Castro Pulido, que esta película que está realizando la noche de hoy lo podemos ver en YouTube y también en Internet, a través en Google, a través de Majadilla 1, pues también pueden ver ustedes la película que está realizando de este acto. Bueno, me gustaría darle la palabra brevemente, son 10 segundos, 15 segundos nada más que a tres personas, por ejemplo, en este caso al amigo Geray Sosa, que está esta noche aquí por primera vez. Me gustaría que él también, como un hombre joven también, que empezó hace muy poco a labrarse su futuro, pues que diría una breve palabra a todos nosotros. Voy a ser breve. Como decía Paco hace unos momentos, a mí mi familia siempre me ha enseñado que en la vida uno no es más rico por tener un buen coche, por tener la mejor casa, ¿no? La mejor riqueza que podemos tener siendo personas es el conocimiento, y gracias a Paco y la labor que él hace, ha convertido hoy a los alumnos que se gradúan en algo más ricos, ¿no? Si cabe, ahora es cuestión de ellos que esa riqueza la sepan administrar, y como bien decía Paco, quien la sigue la consigue, ¿no? Y están en ustedes está el buscarse la vida y el intentar innovar, intentar crear nuevas recetas o nuevos puestos de trabajo, que seguro que les va a venir bien. Yo simplemente quiero felicitar a todos los alumnos que se han currado este curso con el sudor de su frente, porque si las clases se dan aquí, Paco, con este calor. Bueno, yo decía porque, bueno, se lo han currado con el sudor de su frente, sin duda alguna, porque aquí hace un calor, y desde luego que tener una clase aquí con el calorcito este, pues sí tiene su mérito. Gracias y felicidades a los que han recibido el curso. Gracias, Geray. Y también dar la palabra ahora, a continuación, a Nira Alduán. Muchas gracias. Buenas noches. Lo primero, darle las gracias a Paco por habernos invitado, por hacerle un huequito a Santa Lucía en esta tarde calurosa en Carrizal. Felicitar tanto a Paco como a los alumnos que hoy terminan este curso de formación. Coincido con lo que ya todos han comentado. La formación hoy en día es esencial justamente para los tiempos que estamos pasando. Es la manera de poder buscar un puesto de trabajo o buscar una inserción laboral. Cuando estamos más formados es mucho más sencillo. Así que seguirles animando a que se sigan formando. A Paco, por supuesto, a que siga realizando este tipo de cursos, porque al final pues es lo que va a hacer que toda nuestra población tenga acceso a esta formación, y bueno, y que nos sigan invitando, que vendremos encantados cada año. Muchas felicidades. A continuación, Raúl Martel, del Ayuntamiento de la Villa de Agüime. Gracias, Raúl. Gracias, Pepín. Gracias, Paco, por la invitación también. En nombre del alcalde, de Óscar Hernández, que no ha podido estar esta tarde, pero que sabes que siempre que puede se acerca por aquí, pues transmitirles la enhorabuena y darles las gracias también por la apuesta que hacen por la formación. Desde luego, el momento que estamos viviendo, vamos a salir de él, estamos convencidos, pero un pilar fundamental es la formación, y la que se imparte aquí en pastelería, en panadería, con una tasa de inserción laboral después muy importante que hay que mencionar, pues es a destacar, ¿no? La disposición del Ayuntamiento de Agüimes, como hasta ahora, para difundir este tipo de iniciativas, porque entendemos que son, ya les digo, el vehículo para salir de esta situación en la que estamos pasando. Y eso, insistirles en la enhorabuena y que saquen mucho provecho del curso que han realizado. Muchas gracias. Bueno, y ya para no cansarle, para ya pasar a la entrega de diploma, Rafael Caballero Lozano. En primer lugar, felicitar a todos los alumnos que han terminado ahora mismo en la 38 y la 39 promoción de este curso. Sobre todo felicitar al que tuvo la gran idea hace 3 años y medio, al amigo Paco. Desde sus inicios él nos fue convenciendo de esa idea, nos fue ilusionando, y esta es la realidad. Y la realidad son alrededor de unos 350 alumnos que han salido de aquí. Como decía el compañero Raúl, de una inserción laboral en torno a un 40%, estamos hablando de más de 150 personas, o en torno a 150 personas que ya están en el mercado, que están trabajando, y yo creo que ese es el dato más importante. La formación para el empleo, un reto y una realidad en esta escuela,
Y también algo importante que me comentaba y es, incluso las personas que están trabajando, el reciclaje y el querer seguir mejorando a través del conocimiento de las nuevas técnicas. Agradecerles y desde el Ayuntamiento de Ingenio estamos a disposición de lo que la escuela nos demanda. Muchísimas gracias a todos y felicidades. Esto es un alumno que no es de nuestra tierra, pero tiene un buen puesto de trabajo donde hizo el curso con su empresaria, una persona que después de terminar de montones de horas de trabajo venía desde Maspalomas a hacer este curso, siempre con mucha puntualidad, siempre con carrera, siempre con muchas ilusiones. Es para Cali Tridán. Esto es otro alumno también que la verdad que también fue muy duro para él, muy duro. Es de Santa Lucía, trabaja el Mogán, se dedicaba a la construcción, últimamente por la construcción le iba mal, se empezó a trabajar en un supermercado y ya lo pusieron en el apartado de panadería. Pues hombre, ha hecho este curso y le está sacando un provecho muy, muy importante a este curso. Que es el trabajo terminar de trabajar, venir a hacer el curso, volver, así sucesivamente las 3 semanas, pero siempre con una ilusión y con una mucha puntualidad y siempre preguntando cosas. Fue muy, muy agradable de tener esta persona que está haciendo ese sacrificio. Es para Sergio Curbelo Toledo. Bueno, acaba de hablar esta alumna yo. Esta tiene recorrido aquí dentro. Esta se sabe todas las esquinas mejor que yo. La verdad que sí. La verdad que desde que entra, madre. Pero ha repetido el curso 3 veces. Mira si sabe. Y quiere repetir, pero ya yo no la dejo, porque si no se hace el dueño de esta casa. Es para Francisca Teresa Pérez Suárez. Esa no es. Yo me equivoqué. Porque tengo otra con el mismo nombre, pero no con la misma apellida. Bueno, esta es una alumna que venía de Santa Lucía, después de trabajar montones de horas, trabaja en un restaurante, Mirador de Santa Lucía, y vino a hacer este curso, y la verdad que también muy correcta, se nota las personas cuando están trabajando, es otra clase de interés a las personas que vivimos algunas veces cómodamente, se nota siempre. Entonces fue una alumna muy, perdona, pero tenemos tiempo de corregir, para eso estoy yo, para corregir y para hacerlo. Pues venga, también se lo va a entregar la concejala Santa Lucía, los demás lo vamos dejando colgando para que traiga el alumno. Yo sabía que iba por el mismo camino, entonces lo que yo canté antes viene ahora. Es como tenía casi pegado. Eso está grabado. Entonces ya para mí, bueno, sí, la verdad que esto es una alumna también, ha colaborado mucho en estos días y lleva también repitiendo 3 cursos. Es para Juana Teresa Castro Hernández. Yo sabía que estaba por aquí. Esta como si fuera la hermana. Sí, siempre llega, se besan, como si hubieran dormido toda la noche juntos. La verdad que muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que ha sido también colaboradora, también ha repetido los mismos cursos que la hermana. Y es para Dolores Teresa Bentancourt del Pino. Esta es otra alumna muy, muy tranquila, observadora primero, observa, mira
y después si se fija que no hace, los otros lo hace bien, ella va haciendo después. No quiere, siempre quiere ser un poco correcta siempre, pero muy bien. Muy tranquila, muy cumplidora dentro del curso. Y la verdad que ha sido excelente, también una alumna muy excelente, colaboradora en la limpieza, en todo. Ha sido una alumna muy colaboradora. Es, también vive en el municipio de Santa Lucía, es para Susana Julia Espósito Pacheco. Sí, claro que estoy llorando, pues que atrás las miradas me hicieron la fiesta como despedida, hasta oír que te vas. Otra alumna también, esta es del municipio Santa de Agüim, yo no sé cómo me acuerdo de todo, ¿no? Pero yo estoy durante 3 semanas, da muchas cosas que preguntar. Y la mujer, el amorecho llega mucho cuando está sola. Delante de mí no, pero yo me entero. Bueno, otra alumna también que aprovecha este curso, esta hace ya cositas para la calle, hace algunas tartas, hace algunas cositas para la calle, se presenta algunas fiestitas, hace algunas cosillas en las fiestas, cuando hay concurso y todo el tema, y la verdad que este se ganó un premio que yo regalé en la fiesta de la Montaña de los Vélez, pues la verdad que he colaborado con la fiesta Montaña de los Vélez, con las Rosas, con la UIME, con Carita, que hizo un pase modelo en el municipio, en el curso Arinaga, con el niño también, que se hizo también un bingo solidario, pues he intentado de colaborar dentro de las posibilidades que se pueda, pero yo creo que todo el mundo tenemos que poner un granito de arena y así la casa no se hace tan grande. Entonces, esta es una alumna que se ganó el premio ese, de un curso que yo participé en ese y rifé un curso, y ha sido una alumna muy correcta, muy trabajadora, muy luchadora, y la verdad que también felicitarla como todos los demás, porque ha sido una persona muy importante. Es para Gabriela Álvarez González. Otra alumna también que viene del municipio de San Bartolomé de Tirajana, una alumna muy correcta, también muy correcta, la verdad que ha sido una pasada, una persona con mucho interés, donde también hace sus cositas en su casa y ha sido muy también, se ha agrupado, la verdad que es un grupo muy selecto, y yo siempre intento ya el segundo día de hacer un grupo muy, muy unido, donde la gente esté muy acoplada, donde al final hacemos una familia y donde al final hacemos muchas cosas. Yo le digo, entre más interés tienen ustedes, yo siempre pongo la misma, ¿sabes? Pero aquí la interés después la ponemos entre todos y si podemos hacer 6 cosas, nos hacemos 4. Por eso siempre vamos con mucho interés aprendiendo. Y esto es una alumna, la verdad que ha sido una pasada y la puntualidad aquí es fundamental. Nunca esperamos ni un minuto, pero no he tenido que ser porque siempre llega antes que yo. Por eso es que tengo la suerte. Es para Ángela Santana Santana. No podré perdonarte. A pesar que te amo con toda mi alma, me obligas a odiarte. Hoy te ríes de mí, no te duele dejarme. La verdad que este a nosotros nos da una lección. Ya lo dije antes, lo comenté antes. Ha sido un alumno muy correcto, muy maduro para la edad que tiene, y esta noche nos va a contar una cosa que ustedes ni se imaginan. Nos va a contar aquí nosotros una cosa, porque siempre dice el croissant es francés. Todo el mundo, ¿dónde es el croissant francés? No, el croissant francés es muy bueno porque tiene mucha mantequilla, pero el croissant no es francés. Y este alumno, esta noche, lo va a decir a nosotros, ¿dónde es el croissant? Para que ustedes se queden tranquilos y tengan la conciencia tranquila. Esto es para Román Bordón Méndez. Claro que estoy llorando, ¿sabes? Quiero que le explique a las personas por qué es el croissant, de dónde es. Bueno, el croissant venía de la ciudad austriaca de Viena, porque cuando los turcos fueron a atacar Viena, los panaderos que trabajaban de madrugada los descubrieron intentando hacer túneles debajo de las murallas. Entonces se lo dijeron a la guardia, que consiguieron parar la invasión turca, con lo cual los panaderos hicieron
un dulce con forma de luna que aparece en la bandera turca, demostrando que ellos se comían a los turcos. Y por eso el croissant. Esta otra alumna que también ya hace muchos pelinos dentro de la panadería y la pastelería, ya se hace muchas cosas, es una alumna también muy aplicada, le gusta mucho preguntar, dentro del curso ha preguntado muchísimas cosas y la verdad que es encantadora también, ha sido un ambiente selecto con esta alumna participadora en todo lo que hiciera falta y algunas veces pues no se deja llevar por los caminos que algunas veces viene. Entonces es un, siempre ha sido para lo que haga falta, o incluso participó también, trae un mantel canario que lo tenemos en la entrada, entonces todo eso es una participación que ha tenido y siempre todo eso es digno de agradecer, siempre la voluntad de estar para sacar lo mejor. Es para Ruth Medina Martel. Este es otro alumno también que vino muy tranquilito, muy calladito, pero después ya se dedicó a darle la cuerda al reloj. Le daba la cuerda al reloj y cuando tocaba se marchaba y dejaba a los demás. Entonces es un alumno también que ha participado mucho, siempre estaba un poco al Ramón dándole a la tía siempre, porque todo el mundo se metía mucho con Ramón, pero Ramón siempre sabía torearlos a todos. La verdad que sí, pues ha sido un muy... muy encantado. También ha sido otro de los alumnos que ha participado bastante dentro del curso en todo. La verdad que ha sido un grupo muy, muy selecto y ha sido muy, muy participado. Esto es para Héctor Vega Medina. Esto, la verdad que sí, mira, y no, sin tenerlo, por el último, me salió el último. Será que he tenido que corregirlo dos o tres veces. Es un alumno muy selecto. Es un alumno profesional, muy profesional. Ha repetido un segundo curso, va a repetir un tercer curso. Pero hoy está aquí toda la familia, los padres... Y la verdad que ha sido una pasada. A mí ha sido mi mano derecha aquí dentro, por muchas cosas. Hemos hecho muchos productos venezolanos, gracias a él, ¿sabes? Y entonces ha visto que también todo es un conjunto, porque aquí lo que venimos es aprender todo, y todos colaborar. Es una persona también que no esconde nada, yo nunca escondo ningún truco, ningún tema, siempre soy abierto a lo que haga falta. Es un alumno selecto, la verdad que Tomás me vas a tener siempre cada vez que me necesite, y mientras yo pueda, si te puedo conseguir un puesto de trabajo, lo vas a tener. Es para Tomás Enrique Jiménez. Me gustaría, que no tiene nada que ver con el curso, pero solamente decirle que mañana miércoles 19 de agosto, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, sin parar, vamos a hacer un maratón en Radio Carrizal, la 101.7, en favor del niño Miguel Valentín, que tuvo un trasplante en el Hospital de la Fe de Valencia y que se está recuperando junto con sus padres, chicos jóvenes que están en paro y que están ahí hasta el mes de diciembre, hasta que terminen de recuperarse, que ha salido muy bien la operación. Eso va a ser mañana en Radio Carrizal. El peso específico de ese programa son mucha gente, entre ellos está pues, el amigo Geray Sosa, que es quien ha puesto en marcha este acto mañana de este maratón. Por mi parte, no sé, ya, Paco. No, solamente queda clausurado este curso.
Decirles que está abierta la matrícula para el curso que empieza el lunes del 24 al 11 de septiembre, en horario de tarde, de 5 a 8 de la tarde. Y ahora me gustaría a todos los alumnos que vengan aquí, los que tienen su diploma, porque vamos a sacar una foto todos juntos para una foto del recuerdo. Entonces que vengan todos los alumnos para sacarnos una foto aquí todos juntos. Y ya luego, pues, a continuación, pues, queda clausurado y ya empezamos a comer todo lo que queremos, podemos beber cerveza, refrescos y disfrutar de la noche. Y sí. Ah, sí. Vamos a...